Spider-Man. Chicos, ¿cómo están? Recientemente se ha revelado nueva información sobre Spider-Man No Way Home, pero aún no ha salido el primer tráiler. Pero eso no importa, porque lo importante es el Escuadrón Suicida de James Gunn, que personalmente es la mejor película que he visto en lo que va del año. Sangre por todas partes y mucha acción es lo que todos quieren en plena pandemia. Así que ojalá que sigan haciendo más películas así y que también confirmen otra película con el mejor Superman de todos los tiempos, que es el Superman de Henry Cavill, carajo. Aparentemente se ha confirmado que Tom Hardy estará en la película de Morbius. Algunas personas tal vez ya olvidaron esta película que Sony retrasó hasta el próximo año. Sin embargo, el director de la película, Daniel Espinosa, en una entrevista para MovieScene dijo lo siguiente: cuando miras el calendario y lees nombres como Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy, se siente genial y muy emocionante. Y esto significa que Tom Hardy como Eddie Brock también aparecerá en Morbius para conectar el universo de las películas de Sony. Seguramente lo veremos como un cameo en una pequeña escena al final o tal vez en la post créditos, porque recordemos que la película estará centrada en Morbius, aunque en el futuro podríamos ver algo al estilo de los cómics como Venom versus Morbius, y eso estaría muy bien. Por otro lado, se han revelado imágenes oficiales de Spider-Man No Way Home que no revelan mucho, pero sí hay detalles vinculados con la magia que Peter usará en su traje, y aunque no lo crean, esto ha generado molestia en algunos fanáticos porque se quejan que Doctor Strange tiene el mismo protagonismo que Spider-Man en las imágenes y la película es de Spider-Man en solitario, lo cual es tonto porque solo son imágenes. Las imágenes que más destacan son las que se relacionan con portales mágicos que seguro Spider-Man podrá realizar con magia integrada, y esto confirmaría que Peter viajará a otras realidades a través de estos portales. Algo muy interesante son las imágenes con un diseño roto en forma de telaraña, que precisamente son similares a la intro de las películas del Spider-Man de Tobey Maguire, con ese corte de telarañas e imágenes, pero obviamente no tiene nada que ver con el Spider-Verse. Lo único relacionado con el Spider-Verse es la fiesta de las arañas a la cual estás invitado hoy y mañana y después de mañana. Se ha confirmado que Sony estará en la CinemaCon, evento que se llevará a cabo del 23 al 26 de agosto, y se dice que el tráiler de Spider-Man 3 podría ser lanzado en este evento. Sin embargo, investigué como Batman, pero esto del tráiler en la CinemaCon ni siquiera es un rumor, solo es mera especulación de algunos fanáticos, ya que Sony no ha confirmado que habrá tráiler ni a puerta cerrada, y ni siquiera Daniel RPK, el insider de confianza, ha hecho mención sobre esto. Esperemos y Sony sí presente algo de Spider-Man, Venom o Morbius, pero por ahora el tráiler no se ha confirmado para dicho evento, como algunas personas lo confirman. El medio informativo One Taking News ha filtrado supuesta información sobre los villanos de Spider-Man en No Way Home, esto ligado a los diseños de tres villanos que veremos en la película, los cuales son Doctor Octopus, Electro y el Duende Verde de Willem Dafoe, que aún no ha sido confirmado oficialmente. Para empezar, la fuente menciona que Electro usará una chaqueta de construcción verde y tanto él como sus poderes serán amarillos, aunque en realidad lo del color fue mencionado por Jamie Foxx cuando se confirmó y dijo que ya no sería azul, por lo que se especulaba que sería fiel a los cómics, y es lo que se menciona aquí. El Doctor Octopus de Alfred Molina conservará la misma apariencia, solo que con algunos pequeños cambios en sus brazos mecánicos, mientras que Willem Dafoe como el Duende Verde seguirá usando su traje blindado de la primera película, pero este incluirá el color morado, algo así como lo conocemos en los cómics, verde y morado. Anteriormente se han mencionado villanos como el Lagarto, el Rhino y Sandman, que también tendrán aspectos diferentes y serán las versiones de las películas que ya conocemos. Pero bueno chicos, ¿qué opinan al respecto? Creo que las apariciones de los villanos es inminente, ya que hay fuentes confiables que también lo aseguran. Y de igual forma podemos sumar los artes conceptuales oficiales, que debes estar ciego para no ver que el multiverso está involucrado. Y si es así, yo conozco un payaso que hace ver a las personas.